marido y luego se separan de cuerpo, ¿no? Dice el señor Sixto que tiene ya su relación, su pareja tuvo. La señora Elizabeth decidió vivir en el tercer piso, señor Sixto en el primer piso. Luego comenzaron los conflictos porque presuntamente el ex esposo de la señora Elizabeth le corta el agua y la luz. Pero sin embargo, lo que dice el señor Sixto bajo su descargo, que él no las ha votado, no les ha dicho que se vayan. Vamos a ver un video que mostraría, según el testimonio de denunciantes, cómo es que viven un calvario, dice, de conflicto dentro de esta casa. Vamos a verlo, adelante. Y la propiedad del señor Sixto Alarcón, que nadie se mete con su propiedad, pero el señor se ha metido, ¿ok? Se ha metido, no sé por dónde, a una propiedad que no le pertenece, ¿no? Esa es la parte de su, no sé, se metió por acá o por qué se había metido, no lo sé. No tengo la menor idea por dónde se ha metido. Y bueno, entonces, ahí está. Ha roto la escalera, ¿no? Ha roto la escalera. Es una propiedad que no puede romper. Eso no lo ha construido él. Eso no es de él. Y sin embargo, la rompió. Nosotros acá al aire, señor Sixto, quiero que por favor me responda la siguiente pregunta. En uno de los videos que nos muestran los denunciantes, aseguran que usted rompió la escalera que les costó a Carla y Elizabeth ponerla. ¿Es cierto? ¿La rompió? ¿Qué pasó? Tenemos al señor